En este momento hay un sonda de altura y que es altamente probable que baje esta tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde, y adquiera su mayor intensidad en el atardecer, ¿no? Bien, Va a tener una media entre 30 a 35 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden oscilar los 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, sí, efectivamente hay una altísima probabilidad de que hoy el sonda baje y, bueno, y la temperatura se va a elevar arriba de los 35 o 36 grados, ¿no? ¿El viento sonda es un fenómeno que se da en noviembre también? O sea, Es ¿es un común? fenómeno más bien primaveral, es menos probable en el verano, pero jamás nos vamos a olvidar del sonda de la Navidad. ¿Qué pasa? La presencia del niño ha hecho que haya una mayor propensión a que se formen altas presiones en el Pacífico y que haya un mayor calor en toda esta zona. Acuérdense que este año hemos tenido bajísimas heladas.